Cortizo Cohen. No hay pueblos malos, hay gobernantes malos, porque dos cosas fundamentales que debemos saber, dirigir y combinar perfectamente son dirigir el país y dirigir el gobierno. Quien dirige el gobierno piensa lo que va a hacer. Quien dirige al país hace lo que pensó. Convertir las ideas en proyectos es dirigir el gobierno. Convertir los proyectos en obras es dirigir el país. Omar Torrijos Herrera. Buenas tardes, excelentísimo señor Laurentino Cortizo Cohen, presidente de la República de Panamá. Su excelencia, Gabriel Carrizo, vicepresidente de la República y señora. Ministros y viceministros de Estado. Señor Martín Torrijos Espino, expresidente de la República y presidente de la Fundación Omar Torrijos. Honorables diputados de la Asamblea Nacional, distinguidos expresidentes de la República, miembros del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, Su Excelencia Heriberto Araúz, magistrado presidente del Tribunal Electoral, magistrado Eduardo Valdés Escoferi, primer vicepresidente del Tribunal Electoral, magistrado Alfredo Funcá, segundo vicepresidente del Tribunal Electoral, Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Democrático, honorables miembros de la familia Torrijos, miembros de los partidos de la Socialdemocrática del Caribe y Cono Sur. Sean bienvenidos. También le damos la bienvenida a los representantes de la Fundación Pablo Iglesias de España, medios de comunicación, público presente. Damos inicio a este acto conmemorativo del 38º aniversario de la desaparición física, mas no de nuestros corazones ni de nuestra mente, del general Omar Torrijos Herrera. Sea bienvenido en esta ocasión el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz Sánchez. Muy buenas tardes, excelentísimo señor presidente Laurentino Cortizo Cohen, su excelencia José Gabriel Carrizo, vicepresidente de la República, ministros y viceministros de Estado, señor Martín Torrijos Espino, expresidente de la República y presidente de la Fundación Omar Torrijos, honorable diputado de la Asamblea Nacional, distinguido expresidente de la República que nos acompañan, miembros del cuerpo diplomático presentes, estimados colegas Eduardo Valdés Escoferi, Alfredo Junca Wendejaque, magistrados suplentes del Tribunal Electoral, señoras esposas de los magistrados del Tribunal Electoral que nos acompañan, honorables miembros de la familia Torrijos, junta directiva e integrantes de la Fundación Omar Torrijos, directivos y miembros del Partido Revolucionario Democrático, invitados especiales, medios de comunicación, señoras y señores. El 19 de diciembre del 2014, el Tribunal Electoral inauguró el Museo de la Democracia. Originalmente, con ese nombre, se le denominó a esta importante
unidad del Tribunal Electoral. Año después se le cambió el nombre a Museo de la Cultura Democrática, en virtud de que había una fundación en Panamá que estaba en proceso de registrar para ese momento el nombre de Museo de la Democracia, lo que obligó al Tribunal Electoral a cambiarle el nombre a su museo y denominarle entonces, como se denomina hoy, Museo de la Democracia, que es un espacio para la educación ciudadana y que expone información sobre la historia de la democracia en el mundo y en Panamá. Desde el año 2014 se diseñan y producen documentales que aportan importante información sobre nuestra historia, pues no se puede entender nuestra democracia sin conocer a los hombres y mujeres que la moldearon o que han influido en ella. Hasta la fecha contamos con 12 documentales producidos a través de este importante museo. Historia de la democracia, Belisario Porras, Querido Jimmy, dedicado en agradecimiento a la solidaridad internacional del expresidente Jimmy Carter, Clara González de Beringer, Justo Arose Mena, Esther Neira de Calvo, Ernesto de la Guardia, Elida Campodónico de Crespo, el documental dedicado a Arnulfo Arias Madrid, que estaremos presentando en las próximas semanas en el Tribunal Electoral, y el documental dedicado a Omar Torrijos Herrera, que hoy nos convoca. Este documental se produjo aproximadamente en 8 meses y el Pleno del Tribunal dio las instrucciones para su producción a mediados del año 2016. Por diferentes circunstancias y razones en la producción y la llegada del proceso electoral, él se vio postergada su presentación. Luego de pasadas las recién celebradas elecciones del 5 de mayo de este año, nos pusimos en contacto con la Fundación, que dio su visto bueno final sobre el contenido de este documental que hoy presentamos a ustedes, al público y a la nación panameña, y que a partir de mañana no solamente estará en la página web del Tribunal Electoral, sino también en otras redes sociales para que el público tenga una manera fácil y rápida de poder apreciar el contenido de este documental como de los demás documentales que ha producido el Tribunal Electoral. El presente documental trata de evidenciar con la mayor objetividad posible la lucha anticolonialista del pueblo panameño en el siglo XX, donde Torrijos, entre muchos otros protagonistas, se destaca por haber liderado la etapa final de la recuperación del Canal de Panamá, logrando el desmantelamiento de las bases militares norteamericanas y al mismo tiempo reordenando las estrategias sociales de la soberanía popular. Los invitamos a observar este documental, así como todos los demás que ha producido el Tribunal Electoral y que pueden disfrutar en los sitios antes mencionados. Finalmente, informamos que el Tribunal Electoral, a través del Museo de la Cultura Democrática, está trabajando en otras piezas dirigidas a destacar la vida y obra de importantes personajes que impactaron en la historia de este país, entre ellos la historia constitucional panameña, el Panamá ideológico, la historia del feminismo panameño, historia electoral panameña y la vida y obra de Victoriano Lorenzo. Nuestro equipo de trabajo está trabajando en esto. Para los magistrados del Tribunal Electoral y nuestros funcionarios, nuestro equipo de colaboradores, es un placer presentar a la comunidad panameña y a los aquí presentes el documental Omar Torrijos Herrera. ¿Y quién más indicado para hablarnos del contenido de este documental que el presidente de la Fundación Omar Torrijos, de su hijo y expresidente de la República, Martín Torrijos? Muchas gracias.
Muy buenas tardes, señor presidente, señor vicepresidente, señores magistrados, distinguidas amigas y amigos todos. Hace 38 años, la muerte del general Torrijos nos produjo un dolor devastador y la incertidumbre se apoderó de todos nosotros, puedo decir que de la mayoría de todos los panameños. En una vida meteórica, a sus 52 años, el viejo cumplió una buena parte de sus metas. Nos dejó un país libre, independiente y soberano, lleno de dignidad, de orgullo y de nuevas oportunidades que hoy vivimos para alcanzar el desarrollo y la felicidad de los panameños. Fue capaz, en ese alpinismo generacional, de recuperar el canal y las esperanzas de los panameños. Fue una luz transformadora, un poder incluyente que abrió las puertas a los humildes. Creyó en lo que él denominó la aristocracia del talento, donde el único requisito necesario era el amor a la patria, la dedicación y el compromiso con la construcción de un Panamá diferente, incluyente y con justicia social. De ahí surgió una buena parte de lo que fuimos, los herederos de la visión y el ejemplo del hombre más lúcido y visionario del Panamá del siglo XX. ¿Qué hicimos con esa herencia, con esa responsabilidad que recayó sobre nuestros hombros el 31 de julio de 1981? Es una pregunta que requiere una reflexión serena, profunda, individual y colectiva, no para recriminarnos, sino para correcciones, para construir. Pero más que una reflexión del pasado, esa pregunta es esencial para determinar lo que seremos o dejaremos de ser en el futuro. Hoy, a 38 años de su partida, muchos de los retos que nos dejó aún no han sido superados. Sin duda avanzamos, sin duda tenemos logros de los cuales podemos sentirnos orgullosos, pero considero que no somos de los que nos crearon para vivir del pasado. Por eso hoy, con la presidencia de Laurentino Cortizo, se abre nuevamente una ventana para demostrar, como él bien lo ha dicho, que unidos podemos devolver esperanzas, recuperar la confianza y transformar una sociedad que reclama lo mejor de nosotros para seguir adelante. No es menor el esfuerzo que el presidente demuestra al marcar un nuevo rumbo con optimismo y seguridad y a la vez enterrar una década de abusos que atenta contra nuestro futuro. No dudo que dentro de algunos años celebraremos la vida de Omar Torrijos con la satisfacción de que en este nuevo impulso los torrijistas fuimos capaces de interpretar la realidad nacional y transformarla. Nos sentiremos satisfechos de que pudimos colocar a Omar Torrijos nuevamente en el sitial que él se ganó y nos sentiremos orgullosos de que supimos recuperar el presente y asegurarnos nuestro papel en el futuro. Hoy le corresponde a un nuevo equipo. A Nito liderar esta etapa. A usted, presidente, al equipo que lo acompaña, le agradecemos su compromiso con el país y con el torrijismo. Y quisiera agradecer en especial al Tribunal Electoral y a sus magistrados por este documental del hombre del cual honramos su legado, celebramos su vida y seguimos su ejemplo. Muchas gracias. Sin más, procedemos a observar el documental Omar.
El siglo XX es el referente histórico de la lucha anticolonialista del pueblo panameño. Entre muchos otros protagonistas, Omar Torrijos se destaca por haber liderado la etapa final de la recuperación del canal, logrando el desmantelamiento de las bases militares norteamericanas y, al mismo tiempo, reordenando las estrategias sociales de la soberanía popular. A contramano, sus detractores le señalan haber ejercido una dictadura que paradójicamente produjo el sentir patriótico más relevante, abonar en los panameños la semilla fecunda de la dignidad nacional. Omar Torrijos Herrera era un dictador, él se consideraba un dictador, él decía que era un dictador con cariño. Pero también, vamos a decirlo así, como buena dictadura que subió, persiguió muchísimo a otros sectores adversos a su gobierno. Desde los inicios, una dictadura dura, de verdad, fuerte, un gobierno realmente represivo. Ahora, ¿qué es una dictadura? Una dictadura es un momento en que colapsa el orden institucional, un nuevo orden que no va a ser el viejo orden. Yo creo que Torrijos, y en Panamá nadie niega que Omar Torrijos era dictador. Ahora, el problema es que si él logró o no logró, a través de esa dictadura, los objetivos que perseguía el pueblo panameño. Nosotros hemos vivido un país, una vida republicana llena de dictaduras. Lo que pasa es que quizás no vimos el uniforme. La diferencia en esto es haber visto cómo fue poco a poco cabalgando una nueva fuerza que no se inicia con Torrijos. O sea, la historia nuestra de nuestros militares, que provienen casi todos del sector popular nuestro, influidos además por los movimientos estudiantiles, porque nosotros tuvimos una movilidad muy grande de las fuerzas populares a nivel de la educación nacional, ¿no? Y eso crea también esos marcos en los militares. Este militar se va a estudiar en la escuela militar, a pesar de tener un inicio de familia progresista y de él mismo haber participado en la lucha campesina de Veragua. Pero regresa con ese concepto, esa estructura de formación militar contrainsurgente. En la Academia Militar, junto a otros cadetes de similar extracción social, bautizaron el curso como el de los proletarios. Torrijos fue llamado el Indio Omar. Narraba sus vivencias veragüenses y compartía sus inquietudes. Cuando fuera oficial, promovería un cambio con equidad y la eliminación de la pobreza. Ese es el Torrijos que regresa. Es decir, un Torrijos que posiblemente guarda esa raíz muy escondida, en lo que llamaba la verdad íntima. Pero él decía la otra cosa, decía, existe una verdad lógica. Bueno, la verdad lógica que le habían puesto en el cerebro era otra tarjeta, que era la tarjeta de la contrainsurgencia y de la lucha por la represión y el sostenimiento de los status quo en América Latina. El golpe de Estado de 1968 fue una respuesta castrense al plan de Arnulfo Arias, presidente recién elegido con el apoyo de sus tradicionales adversarios, de cambiar la estructura de la Policía Nacional desconociendo el escalafón. Entre mayo y octubre de ese año, Bolívar Vallarino, entonces comandante de la Guardia Nacional, planeaba evitar que Arnulfo Arias asumiera el poder. La oligarquía fue una de las responsables del golpe del 68, vamos a decirlo así. Las elecciones del 68 fueron verdaderamente algo bochornoso en este país, no solamente por parte del propio gobierno encabezado por Marcos Robles y otros sectores de la oligarquía con David Zamudio como candidato, sino por el propio presidente Arnulfo Arias con un grupo de la oligarquía que se le alió. Entonces ambos bandos desconocían prácticamente lo que era la ética, la moral. Es una campaña verdaderamente bochornosa y vergonzosa que se resolvió también en los cuarteles con un pacto que hizo Arnulfo Arias con Vallarino, Bolívar Vallarino, que finalmente le reconoció el triunfo, pero fue una
campaña violentísima, hubo hasta muertos, no hablemos de robo de urna y alteraciones de acta, y una cosa terrible. La juventud, apoyada por el pueblo, dice basta, ya hay que ponerle un fin a esta comedia oligárquica y a la ocupación militar norteamericana. Y estalla el 9 de enero. Es un estallido porque efectivamente el proyecto que hay detrás del 9 de enero es la protesta. Pero ¿hacia dónde queremos ir? Los panameños todavía no estamos decididos y la oligarquía despilfarra su oportunidad, que entre otras cosas contribuyó a que se diera ese golpe militar del 11 de octubre. El golpe militar es un golpe militar no para detener una situación, sino para tratar de recomponer. Se decreta la ilegalidad de los partidos, se expropian fincas y empresas, se cierran medios de comunicación, la universidad y el parlamento. Se prohibieron las fiestas públicas después de las 12 de la noche, se exilió a dirigentes empresariales y políticos, así como a oficiales compañeros que conspiraron en contragolpes. No es sino hasta su retorno al país en 1969, tras un fallido contragolpe, que se rodeó de intelectuales y profesionales de todos los ambientes sociales y convocó a las fuerzas populares para dotar al país de un nuevo orden constitucional y social inclusivos, cuyo fin era concertar aquellas fuerzas patrióticas y el sentimiento nacionalista para emprender la lucha por la recuperación de la zona del canal. Él sabía que él no podía avanzar mucho en ese carro si no buscaba cierta gente que lo condujera. Fíjate que los militares en 1968, los primeros a quienes llaman son sectores de la oligarquía panameña, incluso al señor Raúl Arango. Y él lo rechazó porque él creía que al día siguiente los gringos iban a invadir a Panamá. Pero sectores importantes de las capas medias aceptaron ese reto. Fíjate que entre los dos primeros miembros del gabinete de la Junta, llamada Junta Provisional, que era la Junta Militar, había gente como Rómulo Escobar Betancourt, como Materno Vázquez, ¿no? Intelectuales de los sectores populares de Panamá. Bueno, en primer lugar yo creo que el gobierno militar que subió al poder el 11 de octubre del 68 con un golpe de cuartel es un gobierno que carecía de legitimidad, no había legitimidad en ese momento, él la necesitaba urgentemente y comenzó por reclutar, por decirlo así, elementos civiles para formar parte del gabinete, ¿no? Eso lo urgía directamente. Segundo, cambiar una imagen del dictador de cuartel nada más, que imponía todo lo que le daba su gana, cambiando con que a quien cambiara, para una lucha mucho más amplia, dándole oportunidad a otros sectores de la sociedad, como por ejemplo la clase media. Nadie puede negar que Torrijos le dio gran oportunidad a la clase media. Es la convergencia de intelectuales y de un pensamiento patriótico que difícilmente va a volver, a mi juicio, poder reunirse otra vez. No solo eran especialistas cada uno en sus respectivas ramas, civiles, militares, de hidrografía, políticas, diplomáticas, sino que además creo que estuvieron animados por una gran mística de alcanzar el objetivo de descolonizar el país y pasar a otro grado de libertad, y que a su vez estaba, a mi entender, pues, animada de un elemento
no necesariamente político, sino de un sentimiento de nación correctamente interpretada por esos intelectuales. Eso matriculó al naciente torrijismo como un movimiento de liberación nacional. Y así lo demostraron los adelantos sociales logrados por nuestro pueblo desde inicios del año 1970 en los sectores agrario, laboral y de salud. La modernización institucional y el sistema de representación popular como alternativa a la vieja Asamblea Nacional. La independencia diplomática, la solidaridad latinoamericana y la capacidad de movilizar el respaldo mundial a las reivindicaciones panameñas. Sacó del ámbito de la OEA las negociaciones bilaterales entre Estados Unidos y Panamá y lo llevó a un marco mucho más amplio, un marco en el proceso de descolonización que vivía el mundo entonces, donde intervenían los países no alineados, los llamados países del tercer mundo, el grupo 77, y eso le dio una dimensión diferente a la lucha reivindicatoria panameña. En 1972 se convoca a una constituyente y se aprueba una nueva constitución política que recoge una serie de innovaciones que siguen excluyendo la participación de los partidos políticos para propiciar los liderazgos naturales en las comunidades. Se incluyó el conocido artículo 277, en el que se reconoció al general de brigada Omar Torrijos Herrera como líder máximo de la Revolución Panameña y se le confirieron plenos poderes durante 6 años para nombrar a las principales autoridades de la administración pública. Esta hora constituye un gran punto de referencia dentro de los objetivos sucesivos que tienen que conducirnos al objetivo final de perfeccionar la independencia de este país. Las ideas y las decisiones desde el gobierno de Omar Torrijos logran que millares de ciudadanos se sumen al proyecto torrijista por su anhelo de rehacer el país. Se instala un nuevo modelo de desarrollo con justicia y solidaridad sociales. Ese proyecto impulsó una enorme transformación, pero que, sin embargo, tras su muerte física, quedó incompleta y sin consolidar. Omar Torrijos recogió, y él mismo lo dijo, todo el legado nacionalista que venía acumulándose prácticamente desde los inicios de la República con respecto a las reivindicaciones en la zona del canal y el propio canal interoceánico. Por eso que él pudo llevar adelante unas negociaciones que terminaron con la firma de los tratados del canal del 7 de septiembre del 77, conocido también como Tratado Torrijos-Carter. La dimensión de Omar Torrijos en la historia nacional habría que ponderarla como uno de los aportes más trascendentes en la construcción de nuestra nación a la luz de la historia concreta que nos tocó vivir como un país o una república naciente, intervenida, ocupada y incompleta en su realidad territorial. Omar Torrijos lo que realiza con su gestión de gobierno y la conquista de los tratados Torrijos-Carter es completar aquella independencia que se frustró en el año 1903 en su etapa final y recogiendo lo mejor de las luchas sociales, sociohistóricas y populares del pueblo panameño de ser una colonia y todo el trauma que eso significa para un conglomerado humano. Recuperaremos esta extensión de tierra para que sea, para cambiarla de dueño, para cambiar amos blanquitos por amos chocolates. No vamos a cambiar esa gran extensión de nuestro suelo que hoy es incorporada a la soberanía de nuestra geografía, oramos. Vamos a hacer de esas instalaciones recuperadas y de esos kilómetros cuadrados el uso más colectivo posible. Puedo recordar que fue muy difícil para el mismo Torrijos hacerle entender
a sus equipos de trabajo, a los que llevaron adelante la lucha por la descolonización exitosamente, de que él se replegaba. Las jóvenes generaciones no tienen una imagen acabada de cuán importante fue Omar, e incluso esa imagen es confusa y difusa. Eso no es históricamente correcto. Y todos tenemos responsabilidad en que panameños como Torrijos y muchos otros panameños patriotas sean conocidos en el presente y el futuro de Panamá. Tengo un poco de cita en la vista, cancelo plan de vuelo. ¿Fue un crimen o fue un accidente? Creo que esa es la pregunta más compleja que gravita sobre la vida y la obra del general Torrijos. Esta trama es un periodo de toda clase de conspiraciones que apuntan a un hecho. Omar Torrijos fue asesinado. La historia no guarda las cosas para la eternidad. Yo creo que Torrijos lo mataron. Estoy convencido de eso. A Torrijos lo mataron. Yo soy de los de izquierda que dicen que a Torrijos lo mataron. Y por lo tanto también creo que hay cómplices que estuvieron muy cerca de él, que fueron parte de eso. And I wanted to do what was right and fair to the Panamanian people. So I worked with a very good partner, Omar Torrijos, who was the president of Panama, and we negotiated two treaties that were very fair to the Panamanians and to the United States. El general Omar Torrijos Herrera. Como siguiente punto, queremos invitar a nuestro amigo gran folclorista Luis El Cholo Bernal, quien nos dará parte de nuestras interpretaciones que tanto nos gusta. Apartada región del Cerro Marta en Coclé, dijo un campesino que oyó más de una explosión. Con la rural población en cuadrillas fue en carrera, y en la densa cordillera con un avión se encontraba, sin saber que allí viajaba Omar Torrijos Herrera. Las extremas condiciones del clima cubrían el cielo, dando indicios de que el vuelo encontró complicaciones. Los rescatistas aviones seguían tras el rumbo fijo que cubría, según se dijo, el 205D, la FAB, aeronave que solo usaba Omar Torrijos. En Marta, el corregimiento,
distrito de La Pintada, se halló la nave estrellada sin rastro de movimientos. Aquello en 1981 inaudito, viernes en la historia escrito, julio 31 fue, en un viaje que iba de Penonomé a Coclecito. El sábado el presidente Royo anunciaba oficial la muerte del general Torrijos trágicamente. También en el accidente Rivera, Víctor Rangel, Correa, Adames Azael, Machacet y la doctora Ferreiro en tan triste hora, todos murieron con él. El 3 de marzo, el 3 de agosto, por cierto, su cuerpo en capilla ardiente fue puesto y al día siguiente se enterró al caudillo muerto. Su féretro fue cubierto con la nacional bandera. Su sombrero, cartuchera, cantimplora, el cinturón, y despidió su nación a Omar Torrijos Herrera. Son 38 años ya de que partió el viejo Omar, el guía y líder popular, valiente como Urraca. Tanto quiso a Panamá que le dio visita entera, forjando de esa manera el cariño más ferviente. ¿Cómo te extraña aún la gente, Omar Torrijos Herrera? Pero ese no fue el final. De su doctrina y visión, pues vive en la población como guía de un ideal. Su PRD general, tal como usted lo pidiera, ya recogió la bandera del porvenir panameño y continúa con tu sueño, Omar Torrijos Herrera. Gracias. Muy amable, muchas gracias. Bendiciones. Gracias, Cholo. Magnífico como siempre. Continuamos en esta ocasión con las palabras del excelentísimo señor presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen. Su Excelencia, Vicepresidente de la República, esposa. Su Excelencia, Ministros y Viceministros de Estado. Su Excelencia, Martín Torrijos, Presidente de la República. Su Excelencia, Aristides Royos, Expresidente de la República. Honorable señor Heriberto Araúz Sánchez, magistrado miembro del Tribunal Electoral, distinguida familia Torrijos, honorables miembros de la Fundación Omar Torrijos, honorable señor Guillermo Ledesma, director del Museo de la Cultura Democrática y productor del video sobre Omar Torrijos,
distinguida delegación de dirigentes políticos de América Latina que nos acompañan, señores de los medios de comunicación social, amigas y amigos. Omar Torrijos fue un ser humano idéntico a sí mismo, genuino. Después de 38 años, nos une su memoria viva, su legado, su ideario, su amor por Panamá, los panameños y especialmente los más necesitados. Vivió comprometido con servir a los humildes, luchó por vencer las causas de la miseria y el abandono de centenares de miles de panameños. Así dejó marcado el camino. Supo y pudo unir a la nación en la épica por la independencia y la soberanía nacional. Unió fuerzas, nos devolvió el orgullo y la estima por nosotros mismos. Las luchas patrióticas eran el eslabón de una cadena de generaciones con dignidad, resistencia y razones legítimas para reparar la injusticia histórica. Esa acumulación histórica fue abanderada con el liderazgo de Omar y todo un pueblo pudo, después de casi 100 años, ver la victoria de la dignidad. Él nos dijo, y cito, el verdadero protagonista fue el pueblo panameño. A nuestro pueblo le pertenece la victoria y para él tiene que ser la recompensa y nuestra gratitud. Amigas y amigos, Omar llevó a la nación a otro estadio de su historia. Las negociaciones de los tratados Torrijos-Carter que él impulsó pusieron fin a la ocupación extranjera y se integró el territorio nacional. Una sola bandera en un solo territorio, la panameña. Dejamos de ser un país colonizado y se derribó la quinta frontera. Con su prematura ausencia, quedó pendiente la de cerrar la brecha de la desigualdad y las exclusiones. Concibió que para lograr ser un país posible, había que enarbolar la bandera de la cuchara y del alfabeto, como él mismo nos dijo. Esa es la sexta frontera, la que nos toca conquistar. Amigas y amigos, hoy tenemos que unir fuerza para rescatar y transformar a Panamá y avanzar con la misión de esta lucha contra la pobreza y la desigualdad. Ser hoy el sexto país más desigual del mundo y el tercero de América Latina es inaceptable. Una vergüenza que no podemos darnos el lujo de verla y no hacer nada por remediarla. Hoy es transformar y modificar el Estado y sus instituciones. Hoy el país posible es el país con oportunidades y equidad. Hoy es el derecho a educarse bien, tener salud, vivienda y tierra propia. Hoy es echar a andar la esperanza con nuestra propia fortaleza, unidos como un buen equipo. Hoy se trata de proyectos para el desarrollo y no proyectos con sobrecostos desviados a cuentas de panameños piratas. Es hacer sin robar. Amigas y amigos, hoy el canal es panameño. Constituye el gran motor para el desarrollo compartido de toda la nación. Es obligación que la visión de Omar sea cumplida.
que las riquezas generadas por la ruta interoceánica y las áreas revertidas tengan el mayor uso colectivo. Omar expresó: lo que quiero para mis hijos, lo quiero para mi pueblo. Pregunto, ¿qué queremos para nuestros hijos? Lo mejor. ¡Qué grandeza! ¡Qué fabulosa lección para el presente, para cada uno de nosotros! Panameños todos, Omar dejó a su patria un legado de dignidad y libertad. Es el legado de ese hombre a quien no lo tentó la soberbia, ni la vanidad, ni la avaricia, ni los lujos. Hombre sencillo, humano, solidario, diferente. El legado de quien cumplió con humildad la misión de servir a su país hasta el último día de su vida. El que lideró a nuestro pueblo para alcanzar la real y definitiva independencia de nuestra patria. Ese fue y es Omar. Amigas y amigos, las ideas y el ejemplo de Omar están más vigentes que nunca. Guían e inspiran para multiplicar nuestros esfuerzos por alcanzar el progreso y bienestar de todos los panameños, para ser una nación educada y culta, para que brille la estrella de la educación. Queda hacia adelante, desde nuestro presente y el futuro inmediato, la conquista plena de la soberanía social, la sexta frontera, la misión. Un hombre como él, fundamentalmente honrado consigo mismo y con su pueblo, nos dejó un claro mandato: la patria es construcción permanente, y para que ella sea con fin, de una vez por todas, tenemos que unir fuerza. Tenemos que hacerlo, conquistar la cima de otro cerro como el Dancón, ya liberado, y que nuestra bandera ondee en lo alto, la bandera tricolor, que es el alma de la nación noble, buena y heroica, que ondea no solamente en el Panamá moderno, sino también que ondee en el Panamá de los barrios, en el Panamá de la clase media, en el rural agrícola y en el Panamá de nuestras comarcas. Y está el Omar de los humildes, centinela, vigilante y con la confianza de que vamos a lograr ser el país de las oportunidades para todos. Amigas y amigos, honrar a Omar no solo son los 31 de julio. Honrar a Omar son todos los días del año. Honrar a Omar es defender los intereses del país y, repito, ser útil a los panameños, especialmente a los más necesitados. Honrar a Omar es hacer sin robar. Ese es el camino, ni más ni menos. Muchas gracias. Damos por culminado este acto conmemorativo del 38º aniversario de la muerte del líder Omar Torrijos Herreras. Gracias por su cordial asistencia.